Es emocionante. A vosotros había que planaros, a los cuatro. En los países latinos se margina y demoniza al que fracasa. En los otros se les apuntala para que vuelvan al comienzo de la obra perdida. Pero además, apuntáis bien, dentro de la debacle general, los resultados nos acompañan. En nuestra edición impresa hemos caído solo el 8,4% en publicidad durante este año, cuando la media del sector oscila entre el 41 y el 60. En la digital, el salto ha sido espectacular. Los usuarios únicos aumentaron en noviembre el 72%, las sesiones el 116%, el número de visitas el 93% y el pico máximo llegó a 106.000 internautas día. En una ciudad de 97.000 habitantes, ojalá lleguemos pronto a los 100, querido alcalde, superar esa cota de lectura en uno solo de nuestros soportes tiene mérito. Y hasta nuestra sección gráfica acaba de ser reconocida con el prestigioso premio Foto España, alternando con los reporteros de las principales cabeceras del país. Son cifras y datos objetivos que invitan al optimismo, aunque se da la triste paradoja de que jamás hemos gozado de tanta difusión y nunca hemos estado peor. Este homenaje impagable lo dedicamos a las siete generaciones que a caballo de tres siglos han mantenido día a día esta cabecera histórica. Como bien decía el presidente del club, desde nuestro primer número, el 1 de agosto de 1878, hasta hoy. Mucho hemos vivido desde entonces. El anecdotario sería inacabable. Tantos años, tantos episodios, tantos acontecimientos mundiales, tantos millones de noticias y artículos difundidos, nos han conducido este 16 de junio al número 50.000, un referente en Galicia y el quinto que lo consigue en España. Recibimos esta ofrenda con legítimo orgullo por lo hecho, con ilusión por lo que queda por hacer y por formar parte de una institución de prestigio e influencia en la capitalidad de Galicia y mucho más allá. Los resultados no pueden enmascarar, sin embargo, la delicada situación por la que atravesamos. Es una dura realidad. Las empresas periodísticas, como otros muchos sectores, bordeamos el abismo. Y aquí encaja el conocido proverbio chino sobre el aleteo de una mariposa que puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Tenemos un ejemplo local. La Xunta, con todos los respetos, querido presidente, da trabajo directo a 93.368 personas y muchas más de forma tangencial. Pues bien, el informe de un técnico de prevención de riesgos, uno entre tantas decenas de miles de trabajadores, sentenció: nadie prohíbe comprar la prensa escrita, pero se debe garantizar que se controle la desinfección de manos del público antes de tocarla y tras su uso. De no ser así, lo más conveniente es retirarla. Esta frase es una recomendación envenenada, porque no se han tenido en cuenta dictámenes de más rango.
La Organización Mundial de la Salud fue tajante. Nunca se ha documentado la transmisión del COVID a través del papel ni su uso compartido. Estudios de prestigiosos virólogos en el Reino Unido afirman que los periódicos son estériles debido a cómo se imprimen y los procesos que utilizan. Y en Estados Unidos, según expertos gubernamentales, nunca ha habido un incidente documentado en el que el patógeno haya sido transmitido por periódicos o revistas. El mundo al revés, la verdad o la mentira. La mentira florece salvo que exista una prensa sólida y rigurosa que actúe de contrapeso. Ese es nuestro papel. Las más altas instancias defienden el trabajo que realizamos y destacan las virtudes y el rigor en los medios informativos. La Unión Europea, gobiernos, la OMS, asociaciones de prensa, foros de opinión, todos lo tienen claro. Citan como anorexia informativa a las redes frente al más fiable archivo de un país que es una cabecera de prestigio. Y si todos los vectores apuntan a la misma dirección, la verdad no se entiende el desamparo en el que nos encontramos. Si somos tan esenciales para poner cortafuegos a bulos, falsedades y mentiras malintencionadas, ¿no deberíamos ser un sector estratégico a defender, proteger y blindar? ¿No sería lógico arbitrar medidas urgentes para apuntalar a quienes defendemos la verdad contrastada frente a la mentira que degrada? El 26 de marzo, el Correo, solemos tener espíritu pionero, pidió que desde Galicia se liderase un plan de apoyo específico para sostener sin complejos un sector vital. Cuatro meses después, cuatro de nuestra iniciativa, Bruselas recomendaba a todos los países de la Unión Europea lo mismo. Hace dos semanas, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores se refirió al mayor desafío de su historia en los medios locales y regionales que estamos viviendo y solicitaba actuar rápido para que la desinformación no florezca. El 8 de diciembre, hace nada, unos días, siete, la Comisión Europea lanzó un plan de acción para reactivar el pluralismo informativo y el audiovisual. Y hasta la UNESCO pide aplicación inmediata e impacto duradero para quienes informan, hacen más libres a los ciudadanos y son pilares fundamentales de las sociedades democráticas. En fin, pese a esta negra sombra, nos sentimos esperanzados. La pandemia actual dará paso a un mundo mejor. El Año Santo está a las puertas. Galicia cuenta con el mayor presupuesto de su historia. Hay vacunas antivirus. Cada día se valora más nuestra tierra más allá, en el resto del mundo. Los gallegos nunca nos rendimos. Creo en la fuerza del optimismo y de esta vamos a salir. Mil perdones. En casa de Herrero, querido presidente, admiro y valoro tu liderazgo en España durante la pandemia. Has sido siempre por delante de todos los demás. Para orgullo de los gallegos y para salvaguardar nuestra salud. Ahora te toca impulsar la más estrecha economía. Ojalá aciertes tanto en este campo como lo acertaste en el sanitario. Dispones de 11.600 millones de euros para el próximo ejercicio y se han presentado grandes proyectos para aprovechar los fondos de Europa. Ese es el camino. No olvides a las empresas que sufrimos la fría soledad, la forzosa incongruencia de tener que invertir más cada día para informar mejor, justo cuando los ingresos se desmoronan. Le diría lo mismo al alcalde, pero claro, hay una distancia sideral entre su presupuesto y entre el presidente de la Junta. Dicho esto, soy de los que creen que a los gobiernos no se les debe exigir más de la cuenta. Somos nosotros, el pueblo soberano, la sociedad civil, quienes protagonizamos nuestro destino, quienes forjamos nuestro futuro.
La fuerza de un medio nace en su cuenta de explotación. La suma de todos, lectores, anunciantes, colaboradores, amigos, nos ayudará a mantener el espíritu de superación que nos permitió llegar a las 143 primaveras a las que aludía el inmortal Cunqueiro. El correo gallego, deberíamos mentalizarnos, es para esta ciudad en la que tiene su sede lo mismo que la salud para los ciudadanos. Solo se valora cuando se pierde. No perdamos la salud, no perdamos el correo. Y finalizo. En nuestras vitrinas conservamos como tesoros 233 galardones de reconocimiento al trabajo bien hecho. Estad seguros, queridos amigos del Club Financiero, de que el vuestro figurará en lugar preferente. No solo en nuestras vitrinas, sino también en nuestros corazones. Muchísimas gracias, querido presidente, muchísimas gracias, Junta Directiva, y felicitaciones por la intensa labor que desarrolláis. Falta nos hace. Muchas gracias, presidente de la Xunta, y muchas gracias, alcalde de Santiago, por presidirnos y comprendernos. Un agradecimiento especial al empresario de raza, aliado y, sobre todo, amigo, José Ramón García, y a Pablo Junceda, director general del Sabadell, sin cuyo oxígeno seríamos incapaces. Entiendo que procede felicitar calurosa y sinceramente al director del Correo Gallego, o CEO de Editorial de Compostela, así como o director general del Correo Gallego, que ambos los dos recogieron el premio otorgado por este club tan distinguido. Las obras pictóricas o cinematográficas que representan las grandes batallas de otros tiempos, nunca falta un estandarte. Esas enseñas tienen la virtud de guiar a los combatientes en medio de la confusión y, por supuesto, el estandarte tiene como objetivo intentar que todo el mundo siga luchando hasta que finalice la batalla. Y mientras esa bandeira sea visible, mientras su estandarte siga en pie, o ánimo de la gente no decae, todos siguen intentando mantener los colores de ese estandarte. Por fortuna, ya los estandartes solamente se utilizan en las ficciones audiovisuales. Estamos inmersos en otro tipo de loita, no que estos estandartes, sin embargo, siguen siendo más necesarios que nunca. Ver un estandarte en pie supone un acicate. Verlos en pie significa que mujeres y hombres están unidos por unos colores, por unos objetivos, por unos principios, por unas ideas y, por supuesto, también por una empresa que es un conjunto de trabajadores y directivos que intentan operar en el mercado, que intentan llegar a fin de mes a pesar de las dificultades de cada mes y de cada año, que están luchando en una competencia, a veces, no sana de todo. A mensaje que nos envían es que a victoria es posible, y ese deseo de hacer visibles esas enseñas probablemente sea a orixe de por qué este Consejo de Administración y esta Presidencia del Club Financiero de Santiago otorgan a este medio de comunicación centenario este premio en un año específico y especial para el club, que es el año número 10, o premio número 10, a década de premios que coronan co Correo Galego. ¿Qué vio el Club Financiero de Santiago no Correo Galego? Explicaba o presidente en su locución. Pues vieron los 143 años de lectores, de personas, de amigos, de referencias. 143 años de una magnífica combinación entre razón y corazón. Razón porque un medio de comunicación es una empresa que se tiene que abrir con las reglas del mercado, con las limitaciones del mismo y también con las oportunidades que el mercado da, tiene que abrir o día a día o mes a mes. El corazón porque tener un periódico es algo más que tener una empresa. Tener un periódico es un compromiso social, un compromiso ético, y por supuesto, tener un periódico no se debería de medir exclusivamente por cuestiones mercantiles, ainda que las cuestiones mercantiles
nun mundo como este son inevitables para calquer medio de comunicación. Un periódico, unha radio, unha televisión siguen sendo parlamentos de debate. É certo que hai parlamentos, en España vendeles, pero o certo verdade é que ese parlamento de papel que sigue sendo un periódico sigue sendo un parlamento moi necesario, porque nun periódico tamén se pode facer país. E, ademais, fai país. E fai país todos os días, porque todos os días sae o periódico a rúa. Que o Correo Galego sexa xa unha empresa máis que centenaria indica que os profesionais que pasaron por a plantilla durante estes 143 anos foron conscientes da importancia social do seu traballo. Cada día desos 143 anos, cada hora, cada mes, cada trimestre, cada semestre supón a obriga de intentar trasladar a información veraz, contrastada, coa reportaxe axeitada, co necesario estudo que supón facer unha reportaxe e asinala, coa responsabilidade que contén esa información e, por suposto, 143 anos. Hai moi poucas empresas que podan presumir deles e medios de comunicación ben escasos que supoñan máis de 140 anos salindo todos os días á rúa. Por tanto, Galicia e Compostela cambiaron moito dende o primeiro número do Correo Galego hasta ahora. Non hai nada igual do que había fai 143 anos. É un milagre que unha compañía poda estar en pé durante máis de un século. Moi poucas o consiguen. Pero todavía é un milagre máis se esa compañía é unha compañía de comunicación, de medios de comunicación, con todo o que supuxo a transformación extraordinaria dos medios de comunicación. Fai 143 anos a forma de comunicar nada tiña que ver con hoxe. As competencias e a competencia de fai un século nada tiña que ver con a absoluta competencia que hai agora. O periodismo riguroso foi abrindo paso a outro tipo de información ou desinformación e, como decía o director del Correo Gallego, a verdade ten un prezo e, ás veces, a verdade vende menos que unha mentira. Son 143 anos, son hábitos que semellaban duradeiros, pero que foron derrogados por unha enorme expectativa dos medios de comunicación, por novidades que teñen, ás veces, vixencia de 24 horas, de 72 horas. En definitiva, realmente estamos debatendo o que xa os filósofos gregos debatían, a importancia entre o cambio e a permanencia. Sin dúbida, cada noticia que se divulga ten unha parte de permanencia, pero cada noticia que se divulga tamén ten unha parte de cambio, porque o cambio é consustancial á sociedade e no mundo no que vivimos. E probablemente está no medio do camiño a obriga de conciliar o cambio e a permanencia. E aí é ese difícil equilibrio de un medio de comunicación, escrito, no que o papel ten conta do que se lle pon, e unha vez escrito, ese escrito queda para sempre. Creo que Galicia soubo conciliar, grazas a moitísimas alianzas, unha sociedade vigorosa, un autogoverno solvente e unha enerxía que Galicia foi quen de activar nas últimas décadas. Pero xunto co cambio e a permanencia hai un terceiro factor, que é que esta empresa é un medio de comunicación que agrupa en torno a sí unha sociedade cambiante, que ten un autogoverno, que se alimenta da opinión. E, por tanto, un medio de comunicación non solamente é un soporte de noticias, senón que tamén é un soporte de creación de opinión. Esta reflexión non é unha reflexión retórica, senón que se inspira en exemplos tan elocuentes como este periódico. Señoras e señores, amigos do Club Financiero de Santiago, hai un detalle que pasa inadvertido, pero que reflicte moi ben a relación que se establece entre un periódico e o público, e é que moitísimos personas falan de o meu periódico. E o meu periódico é aquel que compro con asiduidade, e o meu periódico é aquel a través do que me informo e do que formo opinión,
O meu periódico é aquelo con que nacín, fun crecendo. O meu periódico é ese compañeiro inseparable das mañás, ás veces dos seráns, e outras das noites, se non houve tempo de lelo por o día, é que realmente o que nos aproxima a contestar á pregunta de que pasa no mundo. Pois ben, o que pasa no mundo se pode leer todos os días nun xornal centenario. Que pasa en Santiago? Que pasa en Galicia? Pois que estamos en plena pandemia, que non existía unha preparación previa para a xestión da mesma, que todavía hoxe non hai ningún fármaco que a pode evitar, e que todos estamos esperanzados a que as grandes multinacionais nos traigan unha vacina na que nos podamos infectar, eso sí, de forma suave, porque a única solución é infectarse co virus de unha forma demoledora. Por tanto, o que pasa en Santiago e o que pasa en Galicia pois é unha amenaza que nos pon fronte ao falso dilema de decidir entre dous tipos de benestares, o benestar económico e o benestar sanitario. Son, e así o manifestamos dende o principio, dúas caras da mesma moneda. Non podemos elegir entre o benestar sanitario ou o benestar económico, porque do mesmo xeito que as monedas ten dúas caras, o benestar sanitario conleva inevitablemente unhos recursos económicos, e para que haxa recursos económicos e creación de riqueza ten que haber unha estabilidade sanitaria. E diante dese colosal desafío no que estamos vivindo, e esta reunión é un exemplo vivo das reunións dos anteriores premios a esta, pois nada ten que ver, pero o certo verdad é que podíamos laiarnos de todo o mal que nos está pasando, de que se truncasen, por exemplo, 5 anos consecutivos do crecemento produto interno bruto de Galicia, de que Galicia na última década fose a comunidade autónoma que máis incrementou a súa renta per cápita en España, ou que levásemos 5 anos consecutivos de extraordinarias exportacións cunha balanza de pagos en superávit en máis de 2.000 millóns de euros cada ano, ou deixar de laiarnos e intentar preparar a remontada económica fronte a COVID. Podíamos lembrar que neste pasado inmediato, pois Galicia tivera, e Santiago especialmente, o mellor ano santo, probablemente dos que se celebraran dentro do ano 93, que creo que foi un ano clave e determinante, ou, pola contra, pois, ver que este ano santo non vai a ser o que tiñamos previsto, e que, sin embargo, pois nos pertrechemos en conseguir, a pesar de todas as dificultades, un excelente ano santo, que é obxectivo do Concello, obxectivo da Igrexa Compostelana, obxectivo da Xunta de Galicia e obxectivo tamén de todos os empresarios, en moi especial do Correo Galego. Pois, en fin, fixemos o segundo. Está moi ben describir o problema, pero hai que buscar solucións. Galicia ten o seu modelo para sair das crisis económicas. Unidade interna e cooperación externa. Eso é o que tentamos. Hai estabilidade institucional, as cousas que se dicen se fan, as leis que se aproban no goberno se aproban no Parlamento, os presupostos que asinamos son presupostos que executamos. E por eso, esa estabilidade é unha estabilidade que creo que, sin dúbida, é propicia para os momentos de inestabilidade. É certo que a Unión Europea abriu unha porta importantísima, necesaria, para facer fronte á pandemia. Sin o Banco Central Europeo, probablemente en España neste momento estaríamos sin poder pagar as nóminas dos empregados públicos, sin poder facer fronte ás pensións e sin poder facer fronte ao pago das medicinas que se retiran das farmacias. Por tanto, nunca se tivo máis conciencia do acerto de integrarnos na Unión Europea e nunca nos dimos máis conta de que ser europeos e ter un pasaporte da Unión é un pasaporte que garantiza o benestar e que garantiza a loita conxunta de 500 millóns de cidadanos frente a unha pandemia que asola as economías occidentais. Quero finalizar agradecendo unha referencia, a referencia que decía José Manuel Rey a verdade. Para mí é moi importante. Se me dedico a política é porque creo que a verdade ten que ganar e a mentira. Porque se a mentira lle gaña a verdade, non merecería a pena dedicarse aos intereses xerais.
habería que dedicarse a outra cousa. Pero, sen verdades comúnmente aceptadas, o sistema democrático sufre unha situación precaria, porque queda a expensas das demagoxias e dos demagogos de todo tipo. E por iso remato subrayando a importancia dos xornais. Me parecen fundamentales, máis agora casi que nunca, porque entre tanto tweet, entre tanto Facebook, entre tanto Instagram, entre tanto Twitter, entre tantos libelos, entre tantos digitais, entre tantas fake news, entre tantas falsedades, realmente é moi difícil orientarse. E por iso ter unha empresa centenaria que ten unha cabecera que leva o nome de Galicia, de Correo Gallego, e que leva resistindo 143 anos. Resistiu a gripe de 1902, resistiu o coronavirus no ano 2020. E os podo asegurar que non me alegraría máis que o Correo Galego resista o coronavirus do ano 2020 a pesares do alcalde de Santiago e do presidente da Xunta. Pero hago fe que non vai haber, por lo menos na nosa intención, unha das palabras do alcalde máis interese que unha cabeceira que se identifica non só coa capital de Galicia, senón con Galicia e co que somos, co que fomos e co queremos seguir sendo, unha cabeceira resistente que está pasando un momento complexo, non o digo eu, o dixo o director, e que lle honra facer público os momentos de extraordinaria dificultade financeira que está pasando esta cabeceira. Hai capital instalado en Santiago e en Galicia, hai unha invitación a ese capital para que siga traballando coa razón e co corazón, porque probablemente solamente coa razón hai cousas que non se farían, pero tamén, se só tuviéramos razón, pois probablemente seríamos máis un ordenador que unha persoa. Por tanto, esa mestura axeitada do corazón e da razón. Escaleras muy difíciles para evitar la muerte y romper con esto.